Demeter ya lleva 9 días en la Tierra, desesperada en búsqueda de información sobre el paradero de su hija, o por lo menos un culpable, en el cual descargar su ira. Pero durante todo este viaje no ha tenido más que desilusiones o falsas esperanzas, y sintiéndose peor aún, después de haber sido engañada y ultrajada por el lascivo Poseidón. Conoce el fantástico final de este relato a través del siguiente video que titularemos Deméter y Hades y el origen de los misterios eleusinos. Al décimo día, tras un desagradable encuentro con Poseidón entre los rebaños de Onco, Deméter llegó disfrazada de vieja Eleusis en el noroeste de Atenas y se sentó junto a un pozo llamado Partenion, el pozo de la doncella. Cuando las hijas de Celio, el rey de la ciudad, la ven sacando agua, se dirigen a ella cortésmente y le señalan que las mujeres de la ciudad estarán encantadas de darle la bienvenida. Ella les hace creer que ha sido raptada en Creta por unos piratas y les pide que la ayuden a encontrar algún trabajo. Cuando las muchachas llegan al palacio, el rey Celio y su esposa Metanira la recibieron hospitalariamente y la invitaron a quedarse allí como nodriza de Demofonte, el príncipe recién nacido. Deméter, al entrar al palacio, se mantuvo sentada en un silencio desconsolador. Pero se relata que la primera vez que pudo reírse tras el rapto de Core fue gracias a una sirvienta coja llamada Yambe, quien al verla afligida la trató de consolar con versos cómicamente lascivos, los que tuvieron, aunque débiles, buenos resultados. Cuando después Metanira le ofrece vino, ella, por el contrario, pide quiquión, una bebida que contiene harina de cebada y menta polio. Otra versión posterior nos cuenta que fue la vieja Baubo la que la indujo mediante una broma a beber agua de cebada. Cuenta del relato que, con la sorpresa de Deméter, la vieja se puso a gemir de forma exagerada, como si estuviera en pleno parto. Inesperadamente sacó de debajo de su falda un niño, al que según algunas fuentes era el mismo hijo de Deméter, Yaco, quien saltó a los brazos de su madre y la besó. También se nos cuenta que el episodio de Ascálabo esta vez ocurrió en su llegada al reino de Celio, pero esta vez protagonizado por Abante, uno de los hijos de Metanira, quien también sufrió el castigo de metamorfosearse en lagarto a causa de su impertinencia. Ya sea para agradecer a Metanira su amabilidad, o por sentir remordimiento ante el excesivo castigo a Abante, la diosa se propone conferir inmortalidad a su lactante, frotándolo con ambrosía cada día y sumergiéndole en el fuego cada noche para hacer que se consuma todo lo que es mortal en su cuerpo, todo esto a espaldas de sus padres. Su plan funcionó satisfactoriamente. Demofonte crecía rápidamente y mostraba una apariencia casi divina, lo que claramente hizo entrar en sospechas a su madre. Todo ocurrió a pedir de boca, hasta que un día Metanira la descubre metiendo al niño en el fuego por la noche y grita espantada. Enfurecida por esta interferencia inesperada, la diosa arroja al niño al suelo muriendo al instante y regaña a la reina, diciéndole que ella es Deméter y que podía haber hecho inmortal a su hijo si no se hubiera entrometido. Entonces, la diosa recupera su forma y exige que se instituyan ritos en su honor, en Eleusis, y se erija un templo para ella, al riesgo de grandes catástrofes si no se cumplían sus deseos. Pero también prometió que al cumplir sus peticiones, instruiría a las gentes de Eleusis en sus ritos secretos, que serán ampliamente conocidos allí, en días futuros, como los famosos misterios de Eleusis. Tras la construcción de su templo, Deméter permanece allí afligida durante un año más, en lamentable soledad e inmutable silencio. Aunque ya había pasado bastante tiempo, el corazón oprimido de Celio no cesaba de sufrir por la pérdida de su descendencia. Abante,
y Demofonte. Deméter, quien siempre abría su corazón ante las súplicas, consuela a Celio diciéndole que de los tres hijos que le quedaban, otorgaría a Triptólemo tan grandes dones que le ayudarían a olvidar su doble pena. Cuenta además Deméter que la razón de esta bendición es que 10 días antes de su llegada a Eleusis, Eumolpo, el pastor, y Eubuleo, el porquerizo, estaban en el campo cuando la tierra se abrió de pronto y tragó a los puercos de Eubuleo ante sus propios ojos. Luego, con un fuerte ruido de cascos, apareció un carro tirado por caballos negros y se hundió en la grieta. El rostro del conductor del carro era invisible, pero con el brazo derecho abrazaba fuertemente a una muchacha que gritaba. Eubuleo le contó a Eumolpo y Triptólemo, siendo este último quien le da esa información a Deméter, siendo esta la razón por la cual lo bendice. Es así que, resuelta y provista con este testimonio, Deméter llamó a Hécate y juntas fueron a ver a Helio, quien todo lo ve, y lo obligaron a admitir que Hades había sido el malvado, sin dudar de que Zeus había permitido el agravio. Deméter estaba tan enojada que en vez de volver al Olimpo, siguió en la tierra, impidiendo que los árboles dieran frutos y que crecieran las hierbas, hasta que la raza de los hombres estuvo en peligro de extinción. Zeus, a quien la vergüenza no le permitía visitar a Deméter personalmente en Eleusis, le envió primeramente un mensaje con Iris, del que ella no hizo caso alguno, y luego mandó una delegación de dioses olímpicos con regalos conciliatorios y rogándole que aceptara su voluntad. Pero ello no logró cambiar el parecer de la diosa, y esta juró que la tierra seguiría estéril hasta que Core fuera de vuelta. Zeus solo podía hacer una cosa: envió a Hermes con un mensaje para Hades, el que decía: si no devuelves a Core, estamos todos perdidos. También envió otro para Deméter, que prometía la vuelta de su hija, con la única condición de que todavía no hubiera probado la comida de los muertos. Como Core se había negado a comer ni siquiera un mendrugo de pan desde su rapto, Hades se vio obligado a disimular su vejación, diciendo amablemente a Core que para evitar su sufrimiento, le permitiría volver con su madre. Es así que Core dejó de llorar y Hermes la ayudó a subir a su carro. Pero en el momento en que partía para Eleusis, uno de los jardineros de Hades, Ascálafo, comenzó a gritar irrisoriamente haber visto a Core tomar una granada de un árbol del huerto de Hades y comido 7 semillas. Hades sonrió con sarcasmo y ordenó a Ascálafo que se encaramara la parte trasera del carro de Hermes. En Eleusis, Deméter abrazó alegremente a Core, pero al enterarse por Ascálafo de lo de la granada, se sintió más desalentada que nunca y no quiso volver al Olimpo, liberando la tierra de su maldición. Entonces Zeus instó a Rea, la madre de Hades, Deméter y él mismo, a que le suplicara, y por fin se llegó a una transacción. Core pasaría 3 meses del año en compañía de Hades como reina del Tártaro, con el título de Perséfone, y los 9 meses restantes con Deméter. Entonces Hécate se ofreció a asegurar que se cumpliera ese acuerdo y a vigilar constantemente a Core. Es así que las estaciones fueron instauradas. Hécate acompañaba a Deméter a descender al inframundo a buscar a su hija, avanzando adelante con 2 antorchas en sus manos y seguida por la diosa de las cosechas. Luego, al acabar el tiempo pactado, acompañaba a la chica junto con Hermes a regresar a la superficie a las manos de Deméter. Si te gustó mi contenido, no olvides suscribirte y activar la campana. Además, te dejo la siguiente lista donde descubrirás todas las mitologías griegas que hemos conocido en este canal.